Habitantes de la comunidad de Chiguará, organizados en una mesa técnica de telecomunicaciones, inauguran de la mano de CanTV un centro de comunicaciones comunal que viene a dar servicio de internet y telefonía pública a todos sus habitantes. El día de hoy estamos haciendo entrega de este hermoso centro de comunicación comunal, el CDCC, el Filo de Chiguará. Este hermoso trabajo hecho realidad a través del poder del pueblo, nuestro pueblo bolivariano y revolucionario de Chiguará, nuestra mesa técnica de telecomunicaciones hizo todos estos esfuerzos, ejerció su poder y tomó decisiones. Y eso es lo que queremos, pueblo tomando decisiones. Y es un logro el centro de comunicación comunal para estas comunidades y comunidades aledañas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el internet, el programa de telecomunicación, ahora ante el gobierno de nuestro comandante, es muy necesario, ¿sí? Porque así podemos comunicarnos uno hacia otro. Es organizarse, primero, porque mientras que no haya organización, no funciona. Desde la comunidad se ha planteado retos para mejorar su bienestar. Por eso este espacio viene a convertirse en un centro de información accesible a todas y todos para avanzar en la formación del proceso político revolucionario. La Mesa Técnica de Telecomunicaciones, nuestro trabajo como promotores, cobra sentido cuando empezamos a trabajar directamente en la comunidad, de la mano con los consejos comunales y la organización del pueblo, ayudando a fortalecer la organización que ya viene teniendo la comunidad. Importante salir de las paredes, de la frialdad de la oficina, de la comodidad de nuestros asientos, para salir hasta cada uno de esos espacios, de estos espacios, a fortalecer la organización de la comunidad. Hoy se resume en el logro, en la materialización de un proyecto que es el Centro de Comunicación Comunal, que no hubiese sido posible si la comunidad no hubiese decidido protagonizar y asumir el compromiso. Estoy muy contento. Quiero hacer tareas aquí, manejar la tiradora, esa es mi tarea. Salí muy bien en la escuela. ¡Bravo!